Miguel Ángel Cancel Vázquez nació en Chicago, Illinois, el 29 de junio de 1968. Cancel se unió a menudo como cantante en 1981, reemplazando a Oscar Meléndez. Fue el primer elemento bilingüe de la banda y formó parte de la época más icónica de la banda, llamada La Edad de Oro, junto a Xavier Servia, René Farray, Ricky Meléndez, Johnny Lozada, Charlie Mazo y Ray Reyes, convirtiendo a menudo en una sensación internacional con discos LP como Quiero Ser, Fuego y Por Amor. Actuó en las dos películas en las que apareció menudo, en Menudo, la película en 1981 y Una aventura llamada Menudo en 1982. También estuvo en dos miniseries, Quiero Ser y Es por Amor, junto a Xavier Servia, Johnny Lozada, Charlie Mazo, Ricky Meléndez y René Farray. También apareció en el programa de televisión La Gente Joven de Menudo en Telemundo Puerto Rico como miembro del grupo. En 1983, Cancel renunció drásticamente a Menudo a la edad de 15 años, un año antes de la edad de su jubilación obligatoria de 16, debido a su deseo de vivir una vida normal, aun cuando su voz ya estaba grabada para el próximo álbum de Menudo, A Todo Rock. Fue reemplazado por Roy Roseló. Cancel cantó como líder en varios éxitos de Menudo, incluidos A Volar, Cuándo Pasará, Por Amor, Sanadú, Quiero Rock, Me Voy a Enamoriscar, etc. Miguel ingresó a fines de 1980 y se fue a fines de 1983, una era que fue parte de lo que es la edad de oro de la banda y la era internacional de la menudites. La banda se hizo famosa en países como Estados Unidos, México, Perú y Brasil. También con su llegada a los Estados Unidos, Miguel y Menudo fueron protagonistas de los más importantes shows norteamericanos. ¡Oh no, un momento! Por favor, I have an explanation. Bienvenidos a nuestro ciudad. Vengo en paz. Mi nombre es Ricardo Stratton. Vengo. Hey, man, you've got mashed potatoes all over your pants. Do you understand English? Yeah, I understand English. But what's the language you were talking? Now, like Michael Jackson says, beat it. Okay, but first, just hear me out, okay, guys? I know you're all new to the Big Apple, and you're probably all a little lonely. En 1984, Miguel Cancel lanzó su primera grabación en solitario, el sencillo de pop rock titulado Fun, 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 Fun.
Dicho sencillo fue producido y escrito por Doug Figger, cantante principal de Snack, famosos por la canción My Sharona. La publicación de este sencillo fue con el sello independiente del propio Miguel Cancel. Miguel, que está de nuevo con nosotros, que ya está ahora luchando solo. ¿Después de cuántos años con el Grupo Menudo? Casi fueron 4 años. 4 años de grandes satisfacciones. Tremendos 4 años que nunca olvidaré, que todo fue alegría para mí. ¿Las mayores satisfacciones en esos 4 años de alegría? Pues fue la primera cuando me escogieron. Que me acuerdo que estaba en mi cuarto viendo televisión y Edgardo llamó de España. Edgardo Díaz, el creador del Concepto Menudo. Sí, me dijo que yo era el nuevo integrante. Luego me vuelvo loco ese día, pero que... Y después de los conciertos, ¿cuáles se te han grabado especialmente en la memoria? ¿Cuáles de los conciertos que tuviste con Menudo? ¿O cuáles momentos, además de ese tu debut con el Grupo Menudo, son los que más hondo te han llegado? Pues yo creo que es todos los diferentes países que he ido. Es ver cómo todo el mundo quiere a Menudo y cómo nosotros podemos expresarnos hacia ellos. Es algo que me ha gustado mucho. Y el que me quiera mucho, yo doy todo. Como cualquier persona que a uno lo quieran, uno da lo más que pueda. Pero así conciertos, todos los recuerdo, pero muchos importantes fueron como el de México, el que dimos en el Estadio Azteca. Eso fue algo impresionante. Yo cuando salí dije, no lo creo. Me quedé hasta paralizado un momento y no me atreví a salir, sinceramente, pero salí y fue algo muy bonito, muy impresionante. En 1998, Cancel fue reclutado por su ex compañero de banda Rey Reyes mientras trabajaba en la cocina de un restaurante de comida rápida en los suburbios de Los Ángeles. Eso con el fin de unirse a Reencuentro, un grupo formado por exmiembros de Menudo. La banda grabó y publicó un álbum de canciones de Menudo lanzadas anteriormente y realizó una gira por todo el mundo en la promoción del álbum. En 2003, Cancel se convirtió en oficial de policía del Departamento de Policía de Coral Gables, en Florida. En diciembre de 2004, Miguel Cancel y otros 3 policías resultaron heridos en un accidente automovilístico en una carretera cerca de Orlando, Florida, informó la policía de Coral Gables. Paul Millares, vocero de la policía, dijo al diario Orlando Sentinel que uno de los 4 oficiales lesionados fue el exmiembro de Menudo. Los oficiales del equipo de Coral Gables de respuesta rápida, conocido como SWAT, se accidentaron al volcarse en la camioneta en la que viajaban en vía interestatal Turnpike, en el condado de Osceola, cuando regresaban de una competencia. El sábado en la mañanita nos regresamos. Yo lo que sé es que yo estaba dormido cuando me desperté. Veo que mi mano izquierda fue mutilada. Tenía, pues, rota por completa. Sí, esto ya me la han reconstruido, mi mano. Perdí el hueso metacarpiano del dedo, el meñique. Pero el meñique estaba colgando. El dedo pulgar estaba acá abajo también. La mano estaba toda destrozada. Y el dedo anular, que ya ese se perdió. Yo estaba en la parte de atrás, durmiendo en un van.
Y luego pues me levanté y eso fue lo que di. Luego, como a los 20, los 25 minutos, fue que comenzó a doler la mano. Rescates se tardaron 40 minutos en llegar a la escena de la acción. Miguel vive actualmente en Miami, Florida, con su familia. Tiene 4 hijos: Sasha Cancel, Isabela Cancel, Miguel Cancel Jr. y María Angélica Cancel. Miguel Cancel Jr., más conocido como Miguel Cancel Gulliver, es un nadador que ha ganado medallas en competencia a nivel de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida. Miguel junto a Johnny, Ricky, René y Xavier se convirtieron en parte de la historia de la música latina como la boy band más importante de todos los tiempos en Latinoamérica, siendo íconos de la década con temas como Claridad, Fuego y Súbete a mi moto, que son consideradas por muchos las canciones más importantes e icónicas de la historia de América Latina. Cancel es interpretado por Mauro Hernández en la serie de videos de Amazon Prime basada en Menudo, Súbete a mi moto. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, dale like y comenta todo lo que tú quieras. Recuerda también que con tu donación, yo a cambio te entregaré un sticker de Super Me Gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.